Este día en la Comisión Política abordamos tres puntos. Uno de ellos fue recibir el informe del Procurador de Derechos Humanos de la República, que dentro de su informe destaca dos aspectos, ¿verdad? Aquellos hechos que han tenido una gran conmoción en relación a violación de derechos humanos durante este periodo de pandemia. Entre ellos se destacan casos relacionados a las detenciones que hubieron por estar fuera de casa de la cuarentena y llevados a centros de cuarentena, ¿verdad?, de contención. Y también se vio aspectos de violación de derechos humanos en intrahogares, en los hogares, sobre todo el impacto que eso ha traído a mujeres. Se vio el tema de los varados, entre otros. Entonces, además de ese informe, ¿verdad?, que destaca esos hechos, también hay recomendaciones y conclusiones. Cada grupo parlamentario va a hacer un estudio y va a traer propuestas sobre algunos dictámenes que puedan ayudar a favorecer la situación de los derechos humanos en el país. También estuvimos revisando que a la fecha, 24 de junio, cuando faltan dos días para que se vence el plazo de solicitudes de los aspirantes a la Corte de Cuentas de la República, tenemos 15 mujeres que han solicitado y 24 hombres. Se formó la subcomisión de la Comisión Política, en mi caso soy suplente de Chafik. Las reuniones de la subcomisión para las entrevistas que se van a dar van a ser públicas, transparentes a toda la población y se van a efectuar siempre en el Centro de Convenciones de Cultura de Paz, aquí en la Casa Dueñas. Esto se les va a avisar y creo que estaría esto funcionando a partir de unos 8 o 10 días. Pero ya vamos a comenzar el proceso de elección de la Corte de Cuentas. Todos tenemos que reflexionar qué tipo de Corte de Cuentas queremos para este periodo y cómo garantizar a través de esta institución de los recursos y de los fondos públicos y la transparencia. También al final hemos planteado una situación que nos preocupa, que si ya se permite que laboratorios clínicos privados puedan hacer la prueba del COVID, deberían de darle ya esa también autorización al Seguro Social, porque ahí hay miles y miles de cotizantes y solo son vistas las personas como sospechosos de COVID porque no pueden hacer la prueba. Es justo y necesario a esta altura que el Seguro Social tenga esa capacidad de hacer las pruebas. Y también eso sirve para que las personas que tuvieron COVID en forma positiva puedan, si salieron pues victoriosos contra la muerte, ¿verdad?, puedan dar su sangre siendo positivos a otro que está en emergencia. Pero media vez no hayan pruebas y no hayan reactivos para hacer esas pruebas, se está haciendo un desperdicio y miles de trabajadores cotizantes no tienen la certeza que en el Seguro Social se les va a dar el tratamiento debido. Entonces estamos preocupados porque no se puede utilizar pues óptimamente los recursos que hay ahí en el Seguro Social. Y hacer efectivo también el uso del nuevo hospital de CIFCO, que dijeron que a partir de este día van a trasladar a muchas personas que están en los pasillos, que están sentados en hospitales en todo el país, particularmente el Seguro Social. Es preocupante que pasen días y días sin utilizar un hospital millonario y la gente muera pues en los pasillos. Estamos muy preocupados porque nada menos anoche han habido varios muertos en el Seguro, debido pues a esas limitaciones que se las está dando el mismo Ejecutivo, cuando al contrario debía haber mucho más flexibilidad y apoyo para que preservemos la vida y la salud.